Bienvenidos a la cocina de Luz Ángel. El día de hoy vamos a preparar un pan de elote. Y los ingredientes son taza y media de harina de trigo, de harina normal, harina de todo uso, una lata de leche condensada, una cucharadita de vainilla, dos cucharadas de royal, rexal o polvo para hornear, de 4 a 5 elotes, 4 huevos, 3 cucharadas de azúcar, 2 barritas de mantequilla, un cuarto de cucharadita de sal y una pizca de canela. Bueno, vamos a limpiar nuestros elotes para poderlos desgranar. Les quitamos bien todos los pelitos. Y así con todos nuestros elotes hasta que los tengamos todos limpios para empezar a desgranarlos. Bueno, ya que los tenemos así bien limpios, los vamos a empezar a rebanar o a desgranar. Como puedes ver, el elote no tiene que ser precisamente tierno, pero tampoco que esté muy macizo. Vamos a poner nuestra leche condensada en la licuadora. Nos ayudamos con una palita para poder aprovechar toda la leche. Vamos a licuar nuestros granos de elote, pero los vamos a licuar poco a poco para no forzar la licuadora. Pues ya tenemos aquí nuestro maíz molido. Lo queremos así, que no quede completamente molido, sino que se sienta así los pedacitos del maíz. Bueno, pues esto lo vamos a reservar. Aquí vamos a cernir la harina. Vamos a poner aquí las dos cucharaditas de royal.
el cuarto de cucharadita de sal. Y la canela. Y esto lo vamos a reservar. Vamos a poner aquí nuestras mantequillas que deben de estar a temperatura ambiente. Las vamos a batir por espacio de un minuto. Aquí vamos a agregar las 3 cucharadas de azúcar. Y batimos nuevamente. Batimos aproximadamente un minuto también y vamos a agregar los huevos uno a uno.
Aquí ya agregamos lo que licuamos, le vamos a poner la vainilla. Y vamos a agregar nuestra harina. Primero hacemos esto para que no nos levante tanto polvo. Y ya nada más vamos a batir para mezclar todo perfectamente. Ahora sí vamos a engrasar y enharinar nuestro molde. Bueno, en lo que engrasamos nuestro molde y lo enharinamos, se está calentando nuestro horno. Lo ponemos a 200 grados centígrados y ya cuando metamos nuestro pan lo vamos a bajar a 180. La mantequilla de preferencia debe estar fría para engrasar bien nuestro molde, para que sea más fácil. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro molde enharinado. Ahora sí. Vamos a poner nuestra mezcla. Siempre hay que ayudarnos con una miserable, porque estas son muy prácticas para aprovechar todo. Vamos a llevar a nuestro horno y lo vamos a dejar ahí por 55 minutos a 180 grados. Y ahorita regresamos. Ya tenemos aquí nuestro pan de elote. Ya quedó listo, lo dejé 50 minutos nada más en el horno. El tiempo que dure en el horno pues ya depende también mucho de la temperatura de tu horno, ¿verdad? Ahora lo vamos a vaciar. Este lo puedes decorar con un poco de azúcar glass o así solo lo puedes disfrutar. Nada más dejamos que se enfríe un poco más para probarlo. Pues así queda nuestro pan de elote. Queda muy, muy suavecito y queda muy doradito. Pues ahora vamos a probarlo. Queda muy muy rico. Yo te invito a que lo prepares para tu familia. Este ya cuando se deja enfriar por completo agarra más sabor, un poquito más dulce, pero así queda delicioso. Con la cantidad de azúcar que le pusimos queda muy bien. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que me dejes tu like, a que compartas este video con las personas que conozcas, con tus familiares, que lo compartas en tus redes sociales. Y pues que me dejes comentarios, ¿verdad? De qué te pareció
este pan de elote. Y si quieres alguna otra receta de algún pastel o de algún pan que hagamos, pues igual me puedes dejar en los comentarios. Bueno, pues hasta aquí este video. Hasta la próxima. Adiós.